Dije aleluya. Dije aleluya. Dale un aplauso al rey. Vamos, con ganas. Ja. ¿Cómo me gusta esta, esta canción? Cuando las fuerzas me falten y se acerca el fin. Diez mil años todavía. Vea conmigo, diez mil años todavía. Dígalo diez mil años todavía te alabaré Señor ¿Será bíblico? Diga conmigo Para que todo aquel que en Él crea No se pierda Sino tenga vida eterna Esa es mi vida, dígalo, es mi vida Cristo la compró para mí Aleluya, Déle un aplauso al Rey por eso Yo no sé si como decimos los mexicanos te cae el 20, pero dentro de diez mil años aquí vamos a estar alabando al rey, adorándole, gozándonos. Aleluya, dice la palabra del Señor en el Salmo 84, verso 12, Jehová de los ejércitos, dichoso, dichosa, el hombre y la mujer que en ti confía. Levanta tu mano al rey y di Padre celestial, yo en ti confío. Y puedo ser el más feliz de los hombres. El más dichoso soy yo. Porque he puesto toda mi confianza en Jehová de los ejércitos. Y déle otro aplauso al Señor. Aleluya. ¡Uh! Gloria. Gloria a ti, Señor. ¡Mmm, qué día. Precioso. Y vamos a ver. Todavía lo apenas está empezando. Y vamos a ver. Lo que hoy va a suceder en este lugar, cosas grandes. ¿Sabe que Dios está aquí? ¿Sabe que Dios está aquí? Sí, amén. Quiero que me haga un favor, levante la mano la persona que necesita este día un milagro. Intervención divina. El poder de Dios. En tu salud, en tu economía, en tu familia, en tu ánimo, en tu espíritu. Levante su mano. Si usted necesita un milagro, hágale así al Señor. Dígale aquí estoy, Padre. Dígale, no me da pena levantar mi mano y acudir a ti para pedirte un milagro. Amén. Baje su mano y ahora hágame otro favor. Si hay en este auditorio alguna persona, alguna hija, hijo de Dios, que alguna vez haya recibido un milagro físico en su cuerpo, salud. Usted oró, clamó al Señor y él intervino. Si usted ha sido sanado alguna vez de alguna dolencia, enfermedad. Por la gracia y el amor de Dios, por su misericordia, por favor póngase de pie. Si usted ha recibido un milagro alguna vez de salud física, póngase de pie. Quiero pedirle también de favor si alguna vez Dios le ha respondido oración estando usted en problemas financieros, necesidad económica, trabajo o algo así, y usted clamó al Señor y el Señor le respondió con un milagro, póngase de pie también. Si usted ha recibido milagro económico, por favor, póngase de pie. Además, si alguna vez Dios ha intervenido a favor de tu familia, tenías problemas en casa con los hijos, a lo mejor tú estabas divorciando, a lo mejor había familia que no creía en el Señor y tú confiaste en hechos. 16.31 que dice cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Y Dios respondió y salvó a tu familia, salvó tu matrimonio, atrajo a tus hijos, lo está cuidando, póngase de pie. Si usted ha recibido un milagro en su casa, en su familia. Además, si usted alguna vez se sentía deprimido, no sabía qué onda con la vida, eh, estaba angustiado, estaba resentido, y vino el Señor y cambió tu corazón, sanó tu alma. ¿Verdad? Te dio nuevas, nuevas fuerzas, vida y alegría. Si ha recibido un milagro así, también póngase de pie. Hágame ese favor esta mañana poniéndose de pie si usted ha recibido algún milagro. Y el último favor que quiero pedirle es, voltense a ver, voltense a ver el auditorio. Mire a usted y dele un aplauso al rey, porque Dios, Dios no está muerto. Está aquí, está entre nosotros. Él sigue actuando y lo va a seguir haciendo. Él no está dormido. He aquí no se dormirá el que te guarda. He aquí no se dormirá ni adormecerá aquel que te está guardando tu Padre Celestial. Aleluya. Gracias Señor. Dígale gracias. Amén. Puede sentarse. ¿Sabes cuál es lo emocionante de hacer esto? A mí me... Me encanta hacerlo porque me anima, me llena de vigor, me llena de fortaleza. Es un testimonio de que Dios está obrando en medio de nosotros. Y si Dios lo hizo ayer, te aseguro una cosa, Dios lo va a hacer hoy. Dígale al que está a su lado, Dios lo va a hacer hoy. Si tienes necesidad, dígaselo. Si tienes necesidad de un milagro, no dudes. Cree solamente Dios lo va a volver a ser. Amén. Gloria al Rey. Él está aquí. Por eso es que el Señor declaró que el 2014 es un año de esplendor. Diga conmigo esplendor. Diga esplendor. Esta palabra no quiere decir resplandor. Es diferente. Esplendor es máxima potencia. Esplendor es plenitud. Esplendor es estar en el top, arriba. Sí, y este año tiene que ser un año de esplendor porque Dios lo ha decretado así. Y muy más allá, y a pesar de que tú tengas este día una necesidad, no importa cómo tú vengas hoy a lo mejor con tristeza o, o desesperación, es tiempo de dejar esa tristeza fuera y esa desesperación, porque aquí hay, aquí hay esperanza. En el Señor tienes certeza, en Él sí. Puedes confiar, amén. Dele un aplauso al Señor. Yo creo que esta va a ser una tarde de milagros. Yo creo que Dios va a responder hoy tu oración. Yo creo que tú vas a salir de este lugar en una forma esplendorosa. Aleluya, esplendorosa. Pero quiero ir poniendo unas bases a esta conferencia. A estos milagros que están aquí colgaditos en este lugar para que tú lo tomes. Vaya conmigo a la palabra de Dios, la Biblia. Vamos al libro de Jueces, capítulo 6. Dile al que está a tu lado: ¿estás contento? Y tú contéstale: Desde luego que sí. Hoy voy a recibir mi milagro. Jueces 6, vamos a leer del verso 12 al 14. Y el ángel del Señor de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? No nos sacó Jehová de Egipto. Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. No te envío yo. Dile al que está a tu lado, ve con esta tu fuerza. Vuélveselo a decir, ve con esta tu fuerza. Mire, le voy a leer la nueva versión internacional, la misma cita. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, el Señor está contigo, guerrero valiente. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad, lo vuelvo a decir, la verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. El Señor lo encaró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Lo curioso de Gedeón es que se quejaba enfrente de la presencia del Señor. Tenía el ángel enfrente, tenía la gloria del Señor ahí. Dios está dispuesto a hacer un milagro y lo va a hacer por medio de Él. Y Él dice unas palabras tremendas. Lo dice la nueva versión internacional. La verdad es que el Señor nos ha desamparado. Yo vengo a decirte en el nombre de Jesús que sea cual sea el problema, necesidad o reto que estés enfrentando el día de hoy, el Señor está contigo. Y puedes ir con esta tu fuerza y vencer. La verdad es esta. La única, única verdad es esta. La palabra de Dios. El sistema del mundo y Satanás, tu enemigo, tu adversario, va a tratar de que tú creas otra verdad. Va a tratar de que veas tu problema demasiado grande, tu enfermedad incurable, que tú veas que tu matrimonio es insalvable, que tú veas que tu economía ya... No se puede recuperar y llegues a decir es que la verdad esto está difícil. ¿Habrá algo difícil para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? Nada, ¿verdad? Así que en este día, sea cual sea lo que tú estás enfrentando, dile al que está a tu lado, no seas como Gedeón. No seas como Gedeón. Ahora, di conmigo, Ricky Ricón, yo he creído en Dios. Yo he confiado y sé que la Biblia es la verdad. Amén. ¿En verdad lo cree? Entonces déle al Señor un aplauso por la Biblia, por su palabra, palabra de Dios, palabra de honor. Aleluya. ¿Cómo podemos hacer ya de este año un año de esplendor? ¿Cómo vivir el esplendor del 2014 que está decretado por el Señor? De eso trata esta conferencia y quiero que me acompañes a Timoteo, primera de Timoteo capítulo 6 verso 12. Primera de Timoteo 6 verso 12. Es necesario que te enteres que estás en guerra. Que estás en guerra. Es verdad que eres un hijo, una hija de Dios nacido, nacida de nuevo. Eres lo mejor que Dios tiene en este mundo. Pero hay guerra. Por eso dice ahí en primera de Timoteo, ¿sí? 6:12, pelea. ¿Pelea? Dile al que está a tu lado, pelea. Dile al del otro lado, pelea. Estamos en guerra, familia. Cristo Jesús ya venció por su muerte y su resurrección eres un hijo de Dios, pero estás en este mundo. Estás en este mundo. Dice la escritura que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice así: pelea la buena batalla de la fe, hecha mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión. Di conmigo, buena profesión, delante de muchos testigos. ¿Sabía usted que? Jesucristo es nuestro sumo sacerdote de nuestra profesión. Jesús es el sumo sacerdote de tu confesión. De lo que tú crees vas a declarar porque de la abundancia del corazón habla tu boca. Y en esta pelea, Gedeón se atrevió a decirle al mismo ángel del Señor, la verdad es que Dios nos ha desamparado. Esas fueron las palabras que salieron de su boca. Y Jesús que está a la derecha del Padre intercediendo por ti y por mí, intercede por tu confesión. Él es el sumo sacerdote de tu confesión y Él está intercediendo por aquello que tú confieses. Así que cuando tú dices, ay, Dios mío, esto es incurable. Jesús no puede decir nada. Jesús no puede interceder por esas palabras. Ay, Señor, creo que mi matrimonio ya se acabó. Le tapas la boca al Señor. Pero si tú dices, ay, este, pero en el nombre de Jesús que va a caer redondito a los pies de Cristo. No me importa, Señor, que mi esposo sea así, que mi esposa sea asado. Yo creo tu palabra y tú me has prometido que cree en ti, seré salvo yo en mi casa. Y entonces, Padre, yo bendigo a mi esposita linda, vendrá a los pies de Cristo. Y Cristo Jesús se para a la derecha del Padre y le dice al Señor, oíste, oíste, oíste lo que dice tu hija, oíste, tenemos que actuar, porque Él es el sumo sacerdote de tu confesión. Amén. ¿Sí? Dile al que está a tu lado. ¿Oíste? Le leo la nueva versión internacional. Pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado y por lo cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Levanta tu mano y dile al Señor Padre Celestial. A partir de hoy yo voy a hacer admirables declaraciones de fe en cualquier problema, circunstancia o enfermedad. Que me encuentre, hablaré tu palabra. Amén. Amén. Echa mano a la vida eterna. La vida soy, la vida de Dios. Dice San Juan 663. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado. Las palabras que yo os he hablado. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son. Vida, pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna, echa mano a la palabra de Dios. La batalla que sea que estés enfrentando será buena en el momento que la palabra de Dios comience a salir de tu boca. Ahí mismo en el libro de jueces estábamos leyendo sobre Gedeón, una época de guerra, una época en que los madianitas tenían al pueblo de Israel asolado, ¿verdad? los tenían esclavizados, los tenían desamparados. Tanto era así que en el verso 11 explica la escritura que Gedeón se encontraba sacudiendo el trigo en un lagar. El trigo se sacude para quitarle toda la hojarasca, toda la basurita que le queda. Sí, y tiene que aventarse así, ¿verdad? Con las cribas, con las palas, con lo que tenían para que a la hora que caiga el viento uff, se lleve la basurita, sopla el viento, se lleva la basurita y el trigo comienza a caer limpio, limpio. Sin embargo, vemos a Gedeón trabajando inútilmente. Diga conmigo trabajo inútil. En un lagar, en un hoyo, en una cueva, en una cuba, ¿verdad? Donde se pisa el vino, donde no hay viento, diga no hay viento. ¿Sabe que esta congregación se llama Viento Recio? Amén. Y es el viento del Espíritu. Pero no puedes por miedo estar trabajando inútilmente, ahí metido en un hoyo. ¿sí? Diga conmigo, Ricky Ricón, yo no tengo miedo. Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Yo no temo. Dígalo, yo no temo. Yo creo. Le creo a Dios, le creo a su palabra. Amén. Así que para... Comenzar a vivir este año de esplendor e irlo realizando, hay que echar fuera el miedo. Y se echa fuera el miedo con la fe. Y fe es creerle a Dios creyendo su palabra. Fe es creerle a Dios creyendo su palabra. Aunque usted me puede decir, bueno, la Biblia dice que es pues la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de aquello que no se ve. Amén, yo digo que sí. Así es, eso es la fe. Nada más yo te lo explico un poquito más amplio. Porque ¿cómo puedes creer que vas a salir de este salón, de este auditorio sano, si hace una semana tenías un fuerte dolor, te salió una bola, fuiste por ahí la, al doctor, te mandó los análisis, ya las radiografías, el ultrasonido, ya todo se vio, la bola ahí, el tumor, lo que sea. El doctor te dijo, no, esto está grave, es durísimo, puede ser tumor, puede ser cáncer, ¿sí? Y vienes a este lugar hoy. Y yo te digo, ten la certeza de cosas que no ves. ¿Cómo? ¿Cómo puedo estar seguro? 100% seguro. Le digo, ¿cómo? Si tengo una palabra del Señor, ¿verdad? Porque la verdad es esta. La verdad no es tu enfermedad. La verdad no es tu síntoma ni tu dolor. Esa no es la verdad. Esa es una circunstancia. Esa es una realidad. Diga conmigo realidad. Diga, esa es la realidad. Diga, es mi realidad. Pero buenas noticias, la realidad no puede cambiar la verdad, pero la verdad siempre cambia la realidad. Te lo vuelvo a decir, la realidad no puede cambiar la verdad, pero la verdad siempre cambia la realidad. Dele un aplauso a Dios por eso. Hoy en la mañana estaba platicando con el Señor, orando, diciendo, bueno Señor, ¿qué quieres? que les diga a tu pueblo, ¿qué quieres? ¿Cuál es tu mensaje? Y ahí en mi oración yo le dije, Dios, yo quisiera que ellos te conocieran más, que ellos te conocieran como yo te conozco. Yo quisiera que ellos percibieran tu paternidad, tu amor, como la percibo. Yo que ellos vieran qué fabuloso papá eres tú. Eso quisiera Dios en este día. Y el Espíritu Santo me dijo, eso quieres tú. Y dije, ah, bueno. Sí, Señor, eso quiero yo, pero ¿qué quieres tú? ¿Sabe lo que me dijo el Señor? El Señor me dijo, yo quiero bendecirlos. Yo quiero amarlos. Yo quiero sanarlos. Yo quiero prosperarlos. De puro amor, de pura gracia. ¿Sabes? ¿Sabes? Dios te ama. Dios te ama. Él está aquí. Porque te ama, porque te quiere dar. Y si ya te dio, te quiere dar más. Y si ya te dio más, te quiere dar muchísimo más. ¿Sabía eso? Que Dios le ama. Yo dije, wow, Dios. Qué hermoso. Ciertamente los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. Yo quiero una cosa, pero Dios quiere bendecirte hoy. Dios quiere bendecirte hoy. Levanta tu mano y di conmigo, Dios me ama. Dígalo, Dios me ama. San Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Sabes, Dios te ama tanto que prefirió entregar a su propio Hijo antes que perderte a ti. Sí, Ricky Ricón, eso ya lo sabía, lo predicas cada vez que te paras ahí enfrente. Además a mí me lo dijeron el día que recibí al Señor Jesús. Yo lo recibí con ese verso. Sé que Dios me ama hace 15 años. Sí, pero San Juan 3.16 es eterno. Es para hoy. Si hay una certeza que debes de tener este día es esa. Que tú eres el amado, la amada de Dios. Tú eres el amado, la amada. De Dios. Te lo vuelvo a decir. Tú que estás aquí en este auditorio, eres el amado, la amada de Dios. Levanta tu mano a rey y conmigo, Padre Celestial, gracias que me amas tanto que siendo como soy, más bien como era, preferiste entregar a tu propio Hijo antes que perderme a mí. Dele otro aplauso, por favor, a su Padre Celestial. Y déselo con ganas. Y no solo prefirió entregar a su propio Hijo para no perderte a ti. En primera de Juan capítulo 3 verso 1 vemos que la Biblia dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso es lo que somos. Y eso es lo que en verdad somos. Mira cuál amor. No solo te perdonó, no solo te justificó, te santificó y te perfeccionó, sino que te incluyó en su familia. Te dio la vida eterna y la vida eterna es un atributo, un atributo de la divinidad. Te lo vuelvo a decir. Te dio la vida eterna y la vida eterna es un atributo de la divinidad. Uy, uh, yo estaría pegando de brinco. Soy un hijo del rey. Aleluya. Soy un hijo de Dios, tengo vida eterna, tengo vida eterna, gloria, aleluya. Mire, mire cuánto le ama a Dios. Vamos a Jeremías 29, 11. Por eso me encanta esa alabanza, esa adoración que dice, oh, cuánto me ama Dios, cuánto me ama, cuánto me ama Dios. La ha oído, ¿verdad? A poco no le ministra, porque es la verdad, cuánto, cuánto me ama Dios. Verso 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que esperas. Entonces me invocarás y vendrás y orarás a mí y yo te oiré. Y me buscarás y me hallarás, porque me buscarás de todo tu corazón. Y seré hallado de ti, dice el Señor, y haré volver tu cautividad y te reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde te arrojé, dice el Señor, y te haré volver al lugar de donde te hice llevar. Le leo. La nueva versión internacional, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ti. Diga conmigo: planes. Dios tiene un plan para mí. Dígalo: Dios tiene un plan para mí. Está escrito: Dios tiene un plan. Si ¿Sí se da cuenta, Dios tiene un plan. ¿Quién? ¿Quién tiene el plan? El gerente principal, el presidente de la República, el consejo de consejeros, ¿sí? los de Oxford, los de Harvard, ¿quién tiene un plan? Dios, el Todopoderoso, el que todo lo sabe, todo lo puede, el que todo lo conoce, tiene un plan para ti. <laughs> tiene un plan para mí. Por eso dice. Salmo 138, 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Sigo leyendo la nueva versión internacional. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ti, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad. A fin de darte un futuro y una esperanza. A fin de darte un futuro y una esperanza. El plan que Dios tiene para tu vida es un plan que traerá futuro y esperanza. Dice en, en, en Ezequiel, bueno, no sé si es Ezequiel o no, ya me perdí, pero dice la escritura, no, no es Ezequiel, hay esperanza para tu porvenir, hay esperanza para mi porvenir, dígalo, hay esperanza para mi porvenir, Zacarías, ¿Sí? hay esperanza para mi porvenir. Déjeme explicarle un momentito algo acerca de esta palabra. Esperanza. Porque hay una gran diferencia entre la esperanza bíblica y la esperanza del mundo. Hay una diferencia entre la esperanza bíblica, la que tú lees aquí, y la que el mundo te ha enseñado y te ha inculcado. La esperanza bíblica es certeza. Diga conmigo es certeza. La fe y la esperanza van juntas, porque son certeza. Ahora le voy a enseñar lo que es la esperanza en el mundo. Y se la voy a enseñar con un ejemplo bien facilito. Si usted un día me encuentra allá en el centro porque fui a comprar algo, dejé mi carro en el estacionamiento, ya compré todo, regreso, saco mi ticket, se lo doy al cajero, me dice cuánto es, le pago, ¿sí? Me da mi contraseña y me dice, espere ahí su auto allá afuerita, agarro mi, mi esto estoy esperando ahí, pasas tú. Me saluda, Ricky Ricón, ¿cómo estás? Oh, muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? También bien. ¿Qué haces aquí, Ricky Ricón? Pues aquí tengo esperanza de que me traigan mi auto. ¿Qué? Tengo esperanza de que me traigan mi auto. Pero ¿cómo? ¿Se da cuenta? ¿Le suena raro, verdad? Porque en el mundo de esperanza es algo incierto. En el mundo de esperanza es a ver si, sí, ojalá que. Y así nos lo han enseñado. Pero cada vez que tú leas en la Biblia de esperanza, de esperar al Señor, es una certeza. Porque los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, como las águilas. ¿Sí? Diga conmigo certeza. Certeza. Y dice aquí en la nueva versión internacional, dice, mis planes son planes de bienestar para ti y no de calamidad a fin de darte un futuro y una esperanza y una certeza. Cuando la iglesia dice, tengo la esperanza de la vida eterna, el mundo ha puesto eso como hijo. Pues, a ver si la alcanzo. No, familia, la esperanza de la vida eterna es una garantía, es una seguridad. Diga conmigo, Cristo ya pagó. Tengo boleto de entrada, dígalo. Me pertenece. Es mía por derecho. Que es tuyo. Diga la vida eterna. Esperanza de vida eterna tengo yo. Certeza, garantía, seguridad en la palabra de Dios. Que voy a estar con Él. Por diez mil años e incluso más. Por diez mil años e incluso más. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ti, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darte un futuro y una esperanza. Entonces tú me invocarás y yo vendré y vendrás suplicante y yo te escucharé, me buscarás y me encontrarás cuando me busques de todo corazón, me dejaré encontrar, afirma el Señor, y te haré volver del cautiverio, yo te reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde te haya dispersado y te haré volver al lugar del cual te deporté, afirma el Señor. ¿Qué tiene que ver esto con una tarde de milagros? Muchísimo. Porque tienes que pelear, pelear la buena batalla de la fe. Echa mano a la vida eterna. La vida eterna es la palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios? Que Dios tiene un plan para ti. Que Dios tiene un plan un plan y es el plan de dios y es para darte bienestar y no calamidad es para darte un futuro segurísimo lleno de esperanza y de certeza si ¿Sí? está escrito diga conmigo está escrito en la biblia y es la verdad y lo puedo creer y puedo tener confianza y seguridad de que me alcanzará amén amén Dice la escritura en el Salmo 23, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Se da cuenta de la certeza? ¿Sí? No dice el bien y la misericordia lo mejor. El bien y la misericordia pues tal vez, no, me seguirán. Levanta tu mano al cielo. Digo, conmigo, Padre Celestial, tu palabra es mi palabra, porque la escribiste para mí. Así que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en tu casa, en tu presencia, moraré por diez mil años e incluso más. Dale un aplauso al rey. Aleluya. Aleluya. Echa mano a la vida eterna. Como he hecho mano a la vida eterna. Toma la palabra de Dios. Pone en tu boca. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Sino que en él meditarás de día y de noche para guardar y hacer todo cuanto en él está escrito. Porque entonces, di conmigo, entonces haré prosperar mi camino. Y todo me saldrá bien. Amén. Echa mano a la vida eterna. Cualquiera que sea hoy tu necesidad, tu problema, ese milagro que estamos pidiendo y que hoy va a suceder, depende de esto, de una cosa que tengas seguro, segura en tu corazón. Una certeza debe de haber en tu corazón y solo una. Vuelvo a decirlo, una certeza debe haber en tu corazón y solo una. Diga conmigo Ricky Ricón, ¿cuál es esa certeza? Que Dios te ama. Que Dios te ama. Que te amó y te ama hoy y te amará mañana. Te amó, te ama hoy y te amará mañana. Él no te ha dejado y no te dejará jamás. Él no cambia. En él, en él no hay sombra, no hay duda, no hay variación. Lo que Él ha dicho lo va a cumplir. Y si Él ha dicho que tú eres su hijo, te tengo una noticia. Tú eres su hijo. Amado de Dios. Aleluya. Dele un aplauso. Gedeón veía las circunstancias. Para Gedeón le hablaban muy fuerte, era su verdad. Para él era la verdad. Pero nada más hay una verdad. Él veía a los madianitas, él veía la condición, él escuchaba los relatos del poder y del amor de Dios como algo como una fábula. Nosotros no. Nosotros tenemos una relación con el Todopoderoso, una relación de padre a hijo, de hijo a padre. Amén. Y tenemos su palabra, palabra de honor, palabra de Dios que va a ser en tu vida lo que él ha prometido. Que aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno, porque el Señor, el Señor está contigo. El Señor está contigo. Y quiero que veas nada más esta palabra de Dios, Salmo 103 Antes de que levantemos nuestras manos y empecemos con la fe que tenemos, que es la fe de Cristo, a recibir lo que Dios ha dispuesto para ti en este día, sanidad, salud, bienestar, lo dice su palabra. Salmo 103, verso 3, Él es Dios, es el que perdona todas tus iniquidades. Digo amigo, gracias Señor, porque tú perdonas todas mis iniquidades. ¿Cuántas? ¿Las buenas? No hay buenas, ¿verdad? <laughs> bueno, las blancas, dígalo todas. Las grises, las negras, todas. Las pasadas, las presentes. Las futuras, todas. ¿Quién lo dice? ¿Yo? Lo dice el Señor. Dí conmigo, está escrito. Es palabra de Dios. Él perdona todas tus iniquidades. Y me llama la atención dos cosas. Habíamos leído ahí en Jeremías 29 que Él tiene planes de bienestar. Planes. Y lo dice precisamente antes del capítulo 31, donde por primera vez se esboza en toda la escritura el plan de redención como el nuevo pacto. Que luego Jesucristo declaró, esta es el nuevo pacto en mi sangre. Jeremías dice antes, tengo planes para ti. Y luego propone un nuevo pacto. Y aquí dice, el Señor es el que perdona todas tus iniquidades. Y luego dice, es Él el que sana todas tus dolencias. ¿Sabes familia? La condenación que trae la culpabilidad evita que tú recibas, recibas de tu Padre Celestial lo que Él te quiere dar. La condenación, la condenación, es tremenda. Leyendo esto me acuerdo cuando mi hija Rocío era chiquitita, ¿sí? hizo algo malo. Ya estoy yo, ¿verdad? Me paré y, oye, Rocío, que... Mi chiquita así con su cara, pero de, de repente pone esos ojitos, ¿verdad? Así de, que ya sabe. Y me dice, ¿me perdonas, papito? Sí, pero me perdones, ya no lo vuelvo a hacer. Bueno, te perdono. ¿Me llevas al cine? Así me la hizo. ¿Sabe qué dijo Jesús al respecto? Le digo lo que dijo Jesús al respecto. Dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos y de los que son como ellos es el reino de los cielos. Los complicados somos nosotros y el mundo, ¿verdad? Pero primero 1 de Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, fiel y justo es él para perdonarnos y limpiarnos de toda iniquidad. ¿Quién lo dice? Dios. ¿Quién lo dice? Dios. Así que si este día el diablo te quiere cargar ahí de culpabilidad y condenación, una cosa tienes que hacer conmigo. Levanta tu mano al rey, levanta su mano al rey y diga, Padre celestial, este día vengo delante de ti a confesar que he faltado, que he pecado. ¿Tú lo sabes, Señor? Yo lo sé. Me arrepiento. Yo no soy ese hombre, yo no soy esa mujer, pecador. No me gusta lo que he hecho. Por eso me arrepiento. Lo confieso y recibo tu perdón en el nombre de Jesús. Deje la mano levantada. Dígale, Padre celestial. ¿Me llevas al cine? Y dele un aplauso. Y dele un aplauso. Él ya te perdonó, Él ya te perdonó, sí, y ahora está más que feliz por bendecir tu vida, por bendecirte. Sigo leyendo el Salmo 103, léalo conmigo, Él es, verso 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona, de favores y misericordias, Él es Dios, tu Padre, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Echa fuera la condenación. Pelea la buena batalla de la fe. Créele a Dios, cree que te ama, cree que Él ciertamente llevó tus enfermedades, sufrió tus dolores y por sus heridas ya fuiste sanado. Créalo. Sí, Ricky Ricón, pero, no hay pero. Como decía mi mamá, no hay pero que valga. ¿Sí? De veras, delante de la palabra de Dios no hay pero que valga. Dígalo, diga conmigo, delante de la palabra de Dios no hay pero que valga. Ningún pero es palabra de Dios. Así que Dios te ama. Así que Dios te ha sanado, ha decretado palabras de bien. Tiene un plan de bienestar, un futuro, ¿verdad? Hay Esperanza para tu porvenir. Recíbelo. Es tuyo. Se pagó. Te pertenece. Legal y legítimamente. Todo esto es tuyo. Te pertenece. Es el cochino diablo y su sistema. El mundo. Quien te quiere llenar de vergüenza y condenación. Y hacerte creer. Que tú no eres digno. Que tú no eres digna. Echa fuera eso de tu vida. Sí. Ya le pidió perdón a Dios, ¿verdad? Sí. vuéltense al que está a su lado y hágale así en su cabeza. Espántele los opilotes, los cuervos de mal agüero, de condenación, eso. Fuera, fuera. En el nombre de Jesús. Aleluya. Si pueden pasar lo, los chicos de la alabanza. Por favor, ¿sí? Si te llevas este para ahí. Póngase de pie. Recibe este mensaje. Recibe este mensaje. No le oigo familia. Recibe este mensaje. Quiere un milagro. Aquí está. Yo no lo tengo. Yo no los hago. Yo no soy el hacedor de milagros. Solo hay uno que lo puede hacer. Uno. Diga conmigo uno. Diga uno. Ahora diga y me ama. Y me ama a mí. Amén. Y te ama a ti. Dios te ama y te ama con todo, todo su corazón. Es impresionante. Es impresionante. Mire, yo he aprendido una cosa, aunque rutinariamente yo ministro sanidad. Pero eso no le importa a Dios. Yo veo milagros económicos, veo familias restauradas, veo corazones sanados. Es Dios, ¿me entiende? Es ser. Y él no tiene límites. Él te ama. Él te ama. Aleluya. Gloria, gloria al Rey. ¿Están listos? No le oigo familia. Se cansó. Se cansó. Está listo. ¿Se acuerda que le pedí la, que levantara la mano a los que querían un milagro? Levante la mano a los que quieren un milagro. Que lo quieran. A lo mejor lo necesita, pero que lo quiera, dije. El que quiere un milagro. Pues si lo quiere, venga aquí al frente por él. Venga al frente. Venga, usted levantó la mano. Dios le vio levantar la mano. Ahora venga por su milagro. Vamos a adorar al rey. Vamos a recibir aquí. Vamos a orar y vamos a creer. Porque somos los hijos del rey. Somos los hijos del rey. Diga conmigo, soy un hijo de Dios. Y tengo derechos ¿Me escuchó? Tengo derechos O sea esto no es algo que te Que te va a caer así nada más Es tu derecho Es tu derecho Eres un hijo del Todopoderoso Aleluya Usted es un hijo, una hija Del Dios vivo y verdadero Lo consiguió no por obras Sino por gracia de hecho lo consiguió Cristo Jesús por amor a usted al morir en esa cruz y resucitar venciendo la muerte. Aleluya, Gloria al Rey. Y a todas las personas que nos acompañan hoy por primera vez, que vienen a una reunión como esta y han escuchado este mensaje, yo quiero invitarle a que abra su corazón y reciba este regalo. Reciba el regalo que es la herencia de la vida eterna que es la paternidad de Dios que se compró en esa cruz y se recibe con una oración bien sencilla. Una oración de aceptar el regalo, es todo. Así que todos los que nos visitan por primera vez, y yo le voy a pedir a toda la congregación, levanten su mano, levanten su mano. Haga esta oración después de mí, hágala con su Padre, con Jesús. Diga, Señor Jesús, yo creo. Que eres el Hijo de Dios, que veniste a este mundo de la Virgen María para pagar todos mis pecados y yo era un pecador. Por eso te digo que si acepto, acepto tu sacrificio de amor, tu sangre preciosa derramada hasta la última gota por amor a mí. Esta tarde te abro mi corazón y te invito a entrar. Porque quiero conocerte y quiero que tú, Jesús, seas mi Dios, seas mi Rey, seas mi Salvador, seas mi Sanador, seas mi proveedor, mi amigo, mi todo. Ven, Señor Jesús. Amén. Ahora dele un aplauso al Rey. Que este sea el más fuerte de todos los aplausos. Porque con esta oración Él cumple su palabra. Con esta oración tú has nacido de nuevo. Ahora eres un hijo de Dios. Tu destino es eterno. Te vas al cielo con Él. Y cuando Él descienda a la tierra, aquí estarás con Él. Diez mil años y, hay muy, y aún más.